morning sun. How are you, skies above? Gee, it's great to be alive and love. Good. Aquí se encontró Leonel una cortadora. ¿Manguera? No miro. Estamos viendo eso. Parece que es un zinc de cocina, una manguera y unos tubos. La bandeja está bien, ¿o no? De mis amigos, los que nos acabamos de encontrar unas pesitas, como que tenían la máquina para jalar esto, pero ya no está. Entonces nomás están las pesas. Aquí están los tubos. Como quiera, vamos a ponernos bien mamados. Bien, amigos, lo que nos acabamos de encontrar. Pensé que era un de masajes. Es de pielecita, dijo eso. Yo creo que vamos a hacer la lucha. Híjole, no, pues ahí se va a quedar. Como traigo ese sofazote y más cosas y madera y chirrap y de todo, ya no cabe. Aparte de eso, está fregado. Ay, pobrecito. No tienen para comprar un asador. Bueno, ni modo, continuamos. Mis amigos, nos vinimos ahora acá a recoger cosas aquí al barrio de los pobres ricos. Bueno, y aquí está este asadorcito, nomás que la troca ya la traigo bien llena. Motor de texto a voz de Samsung en uso. El problema es de que traigo la troca bien llena. ¿Dónde le echo? Mis amigos, aquí está el primer hallazgo de este día, un asador, pero... híjole, pues no traemos la camioneta. Andamos en el Ferrari. No, pues ni modo, ahí lo dejamos para el que sigue. Bueno, amigos, pues aquí estamos viendo lo que tiran en USA. Ahorita caminando por la calle nos encontramos este refrigerador. Ahí dice gratis. Dice eso, que eso sirve. Dice que cuando lo prendes, que sí, como que sí funciona, pero que no garantizan el congelador. Algo así. Y ya estando ahí, los señores dicen: tenemos una estufa eléctrica, esa sí sirve. Le falta un poco de limpieza, pero llévatela. Entonces, pues, ¿a quién le dan pan que llore? Entonces, vamos a bajar las cosas y ahorita se los muestro a ver qué tal están. Bueno, amigos, pues ya bajamos aquí lo que viene siendo el refrigerador y la estufa. Vamos a pasar aquí a mostrárselos. Luce fenomenal, si así se le puede decir. Aquí estoy buscando la manera de no caerme, porque tenemos cosas que, pues, es que ¿qué le hago? La gente tira y el taco de mayesa lo recoge. Bueno, miren, luce muy bien.
Aquí a lo... A esto se ve que nunca lo conectaron. Ahora lo de esto para hacer hielitos. Se mira muy, muy bien. Y viene siendo una marca... Samsung, con 10 años de garantía. Nosotros no podemos cobrar esa garantía porque me dijo el señor que ellos la habían cobrado. Entonces, si eso fuera, a lo mejor uno podía, pues mínimo intentar hablar. Y ya si no le pedían uno mucha información, pues a lo mejor uno podía cambiarlo. Porque ha sucedido con otras cosas que así lo hemos hecho y sí ha funcionado. Pero bueno, vamos a mostrárselo. Bien, amigos, esto se imaginan allá en nuestro pueblo. Qué chulada, además. Yo, donde he andado viendo por ahí cosas en México, o bueno, en nuestro pueblo ahí en Zacatecas, yo no he visto un refrigerador como este, la neta. ¿O será que no ha ido al lugar indicado? Miren, acá está para el freezer, para congelar todo lo que es congelado. Según me dijo el señor, a lo poco que yo entendí, porque yo ando muy corto de inglés, me dijo que sí funcionaba, pero que no me garantizaba una parte. O sea, no me garantizaba una, ¿cómo le podrá decir? Una... Pues este refrigerador se divide en dos partes. Me dijo que no me garantizaba una de las partes. Vamos a decir apartamentos. Pero estoy yo pensando que a los refrigeradores, por lo regular, a veces que le suben... ¿Dónde está la temperatura aquí? Bueno, acá está arriba. Le suben a todo lo que es, que congele a todo la parte de abajo, y lo que viene pasando al último, que sí, está todo bien frillote, pero por la parte de atrás, como aquí en estas saliditas, aquí sale el aire frío, pero como está todo, lo que pasa que se congelan las tuberías de afuera, se frizan bien y hace que obstruya estas salidas. Entonces ya no sale nada y las comidas que tienen aquí, todo lo que tienen aquí, se echa a perder. Y luego dicen, ya no funcionó mi refrigerador. Entonces, ¿cuál es el paso que se tiene que hacer ahí para solucionar eso? Únicamente bajarle la temperatura, dejarlo que se descongele, y así todos somos felices. O sea, se compone. Ojalá ese haya sido el caso de este refrigerador. Como quiera, pues ya está aquí en casa. Vamos a echarlo a funcionar. Nomás hay que dejarlo unas dos horas, yo los dejo hasta un día y jalarlo, conectarlo y a ver qué. Bueno, vamos a ver la estufa. Ahí está la estufa. Esta es una estufa eléctrica. Eso sí me dijeron esta sí funcionaba bien. Es de esta marca. ¿Cuál es? ¿Qué marca es esta? La General Electric. Bueno, tiene su nombre, pero esta es una marca más o menos de las antiguillas de antes. Entonces aquí se ve que ya están un poco mojosas estas bases de aquí de abajo, pero estas se compran, esas no tienen mucho, no cuestan mucho. Entonces, pues para uno poderla por allí, a ver, negociarla por ahí con alguien que la necesite, pues estaría mejor cambiarle estas tapitas. Aquí está súper sucia este vidrio, está bien suciote. Allá de enfrente no está tanto. Pero, amigos, ¿qué creen? Aquí el Taco de Mayesa les tiene una solución para aquellas personas que no sepan cómo limpiar sus estufas o qué productos usar. Como yo me dedico a esto, yo la intento con una cosa y con otra, y encontré una solución que a mí me funcionó muy bien. Pero para eso no me voy a poner a explicarles ahorita. Mejor les recomiendo que miren uno de mis videos, que viene siendo el número 7979.
Este video está mucho, muy atrás de todos mis videos. Entonces les recomiendo, si quieren, si no lo han visto y quieren ver cómo yo limpio las estufas, los hornos cochinos, les aconsejo que miren ese video. Ahí estamos, amigos. Muchas gracias, bendiciones para todos y hasta la vista, amigos. ¿Qué tal, amigos? Solo para mostrarles qué es lo que la gente tira en USA. Ahorita saliendo del trabajo, un amigo me dice: hey, tengo un refrigerador que no lo necesito, compré uno nuevo. ¿Lo quiere? Pues a quién le dan pan que llore, amigos. Miren, me fui y llené la camioneta. Es pura basura de él. Solamente este, el diablo, este es mío. Este mero. Pero todo lo demás, miren, me dio hasta un asadorcito totalmente nuevo. Me dio una, ahorita se los muestro. Me dio esta para hacer nieve, también totalmente nueva. Entonces vamos a ver si nos hacemos una nieve. Vamos a ver si la calamos y si no, pues hay que ponerla. Pues a ver qué me dan por allí, alguien que la necesite. Pues ahí está también este asador. Este es un asador eléctrico. A lo que se ve, aquí se enchufa. Acá está el cable. Acá está el enchufe. Entonces, este otro asador es, este es de gas. Vamos a chequearlo, bajarlo, a chequearlo a ver si funciona o no. Esta televisión, pero esta, pues esa está quebrada, esa va para el kilo. Esta lavadora. Me dio esta güira también. Y estos fierros que son de cama también van para el kilo. Vamos a bajar las cosas para mostrárselas. Aquí tenemos otras cositas de lo que tiran en USA. Que viene siendo este talache. Este nomás le falta su garrote, su cabo. Parece que así le dicen, ¿no? Tenemos este para amarrar un algo. Estos lo usan para las bicicletas, pero igual puede servir para amarrar aunque sea un caballo de un árbol. Esta para remolcar los carros. Esto en vez de usar cadenas, pues este mecate. Chulada, amigos. Esta manguera también es de un compresor. Es de esas flexibles, están blanditas. Aquí tiene su entradita, está toda mojosa. Acá le falta la otra entrada. Hay que ponérsela y chequear que no tenga ningún liqueo. Y pues ya ahí sale para el taco de mayesa. Aquí tenemos estas extensiones también. Estas también le falta. Tiene aquí este lado. Son dos. Pero les falta su entrada, pues, donde enchufa. Entonces, ahí está. Este carrito también, esto es como para la mecánica. Lo que tiene aquí que está medio pando, pero hay que inventárnosla. Aquí está lo que va aquí. Y este es el esquinero de aquí. Y pues ya se pone el tubo, un par de tornillos. Ahí está. Esta cruceta también salió. Todo de lo que tiran en USA. Entonces, y ya, pues esto. Hay que ver qué tipo de maquinita es esta. Debe ser algo para hacer cortes, no sé, pero vamos a ver qué hay, si no va para el kilo, eso. Bueno, si se miran, ahí están una lavadora y una secadora.
Bueno, amigos, pues aquí llegamos a preguntar. Mira esa lavadora y secadora que estaba aquí en el tambo. Dije, qué la fregada, a mí no me va a ganar el rancho. Llegué y le pregunté al chavalo y me dijo que estaba moviendo. Y dice que está todo sirviendo. Me dio esta para pesar, para pesarse uno, a ver cuántos kilitos anda uno de más. Me dio este refrigerador y me dio este microondas. La neta que yo ya hice la casa. Ya no, allá traigo la hielera, ya nomás para llenarlas de puras directas. You're good.